Radio Ciutat de Badalona. I avui a la secció de viatges us volem presentar una nova modalitat de recórrer món, en concret al continent africà. I és que ja fa uns quants anys que l'èctor Aguilar, el nostre següent convidat, va quedar pregnat d'Àfrica i això va marcar un abans i un després en la seva vida. Hola, què tal, Hèctor? Hola, què tal, com estàs? de fe de esta primera experiencia surgiría de travel coach no que es el y de viajes cararrayentas así es eh, de mi primer viaje a áfrica ya hace unos años eh, yo dedicándome a algo totalmente distinto pues de, de repente cambió todo la luz eh, la naturaleza la manera de ver la vida me hizo volver dejarlo todo y aventurarme nunca mejor dicho en, en esta nueva manera de viajar y poder ofrecerle a las personas pues esta experiencia de cambio a través de un viaje. Porque tú vas a la primero como turista, vas a visitar el continente en África. ¿Quién, Nindreb, va a ser primero que vas a trapillar? Va eh, fue Kenia y Tanzania. Kenia y Tanzania fue mi primer viaje que hice y eh, directamente, pues cambió mi manera de ver, no solo la vida, sino también la manera de viajar. Hasta, hasta ese momento había viajado de una manera y desde entonces vi que. había diferentes formas de viajar y era lo que realmente me impulsó a, este, a llevar a cabo este proyecto. ¿En quin any era això? Eh, 2017. O sigui que ja fa cinc anys aproximadament, amb dos anys de pandèmia també pel mig, que Travel Coach camina. Explica'ns una mica eh, quina és la filosofia de l'empresa. Lo primero que, que, eh, lo que tenemos muy claro es que The travel coach es una nueva forma de viajar en la cual quiere potenciar e impulsar las economías locales de los países donde viajamos. por tanto nosotros viajamos con agencias locales con las cuales diseñamos viajes tanto en grupo como viajes a medida o lunas de miel y las personas llegan al país y viajan con estas agencias locales con las que nosotros colaboramos. por tanto eh, viajarán con guías locales que hablan español, viajarán con conductores que son locales, eh, eh, estarán en hoteles que también eh, regentan esta misma filosofía. Por tanto, lo que intentamos con esto es crear una rueda positiva en la cual el viajero impacte eh, positivamente en las economías de los países donde estamos viajando. ¿Y por qué África? ¿Por qué África? Porque África. Eh, es, es otra manera de entender la vida, es otra manera de viajar y es sumergirse en, en el origen de todo. Es la naturaleza en estado puro, es los colores, es la vegetación, los animales. Es, eso es una manera, es una experiencia que difícilmente puedes sentir en otras partes del mundo. Creo que África es esencia y África conecta con el viajero de una manera muy especial. ¿De dónde son vuestros clientes? Sí, eh, nuestros clientes eh, básicamente son clientas, el 75% son mujeres que deciden viajar solas. Y esto es, es importante el factor porque es, hay, es una pregunta recurrente, diría, de casi cada día personas que me contactan, bueno, mujeres que me contactan y me dicen, Héctor, estoy harta de esperar a mi amiga, a mi pareja, a, a mi familia, quiero hacer este viaje, quiero vivir esta experiencia, pero me da miedo hacerlo sola. Y, y precisamente el 75% de mujeres que se unen a nuestras aventuras, que son en grupo reducido, son mujeres que viajan solas, uh -huh. de España, de Cataluña, Madrid, eh, Euskadi, eh, las eh, Canarias, todas partes de, de, de España, pero sobre todo el 75% mujeres que viajan solas y quieren vivir una aventura diferente. Amb tu anirem descobrint a poc a poc el continent africà, però per aquell viatger que, com aquestes dones que ara ens comentaves, no, tingui ganes de descobrir el continent, però que encara no ho hagi fet, tu quines, quins consells els hi donaries? No? Per on començaries? Ens deies que els primers països que tu vas visitar van ser Quènia i Tanzània. Ara, quines serien les rutes que tu diries les més adequades o les més recomanades a l'hora d'iniciar-se amb les rutes per Àfrica? Yo recomiendo a las personas que es su primera vez eh, Tanzania y son varias las razones. Tanzania logísticamente es un viaje que no es muy complicado, no son rutas demasiado largas, eh, las carreteras están... Eh, Técnicamente bastante bien, aunque a veces después de lluvias o de, de algún evento natural puede, puede verse afectado, pero generalmente está muy bien, las distancias son cortas y los parques nacionales eh, son espectaculares. Por tanto, eh, la experiencia que nos vamos a llevar es muy completa y además la podemos combinar con cultura y playa, porque generalmente quien va a Tanzania acaba los días de sus días de, después de un intrépido safari en las playas turquesas de Zanzíbar, con lo cual la combinación es perfecta porque además también hacemos trekking, conocemos cómo viven tribus ancestrales, realizamos safari el vuelo en globo aerostático al amanecer en Serengeti es algo es una experiencia de vida, por tanto a nivel de emociones y a nivel de sensaciones es un viaje muy completo. Eh, además, eh, te facilita eh, eh, ver uno de los eventos, bueno, el evento migratorio más importante del planeta, que es la gran migración que ocurre en julio y en, eh, de julio a septiembre. Y esto es algo que le encanta a, a, a las personas, el hecho de poder ver cómo cruzan millones de news y cebras. Es algo que han visto en los documentales y ahora lo están viendo en persona y eso nunca se olvida. ¿Este es un viaje recomendado también para familias? Eh, los viajes recomendados para familias. Eh, nosotros recomendamos... Sobre todo que sean para niños mayores de 12 años. Y no hay problema, para Tanzania pueden viajar niños, pero sí que recomendamos que sean en viajes privados eh, diseñados para ellos, porque entonces nosotros les diseñamos los días de una manera diferente para que no se cansen demasiado haciendo otro tipo de actividades. Porque yo que he viajado con niños en estos últimos años, veo que ellos eh, a la hora de hacer un safari a las dos horas o así ya están cansados, por tanto, se ha de diseñar el día de otra manera completamente distinta. Familia sí, pero trabajando el viaje de una manera especial para ellos. No fa gaires dies eh, veia un vídeo a les xarxes socials una mica eh, esfareidor que mostrava la quantitat de cotxes de safari que s'arribaven eh, a aglutinar, a juntar al voltant del de que molts podríem considerar un espectacle però és un fet tan natural i potser tan privat per nosaltres com és el de l'alimentació com també ho és el dels animals. Es, tra es tractava d'una escena de caça entre dos lleons i posava una mica el crit en el cel d'aquesta gran quantitat d'aquesta aquesta massificació que hi pot arribar bé a parts naturals. Des de Travel Coach, com treballeu aquest aspecte? Bueno, concretamente este vídeo tuvo lugar en la reserva de Masai Mara en Kenia y um, en los últimos dos años Kenia eh, está teniendo algunos problemas de control en sus parques nacionales que tienen que ver con política y tienen que ver también con la gestión de los mismos por parte de las tribus. Por tanto, es muy complicado eh, es muy complicado poder controlar ese tipo de acciones si las partes que dirigen el parque no se ponen de acuerdo. Y esto es lo que está pasando, aunque tengo ya noticias de que esto lo están, eh, están poniendo solución. Eh, nosotros lo que recomendamos sobre todo es eh, viajar de una manera eh, consciente y de poder eh, impactar de manera positiva tanto en los lugares, como, tanto en los lugares, digamos, con personas como lo, con lo que es el entorno natural. Por tanto, nosotros siempre impulsamos visitar sitios que no están masificados, eh, poder visitar parques nacionales con la esencia de lo que es un parque nacional, que es la conexión de la naturaleza y no la entrada a Barcelona. ¿No para tarde? Entonces, esto cómo vamos evitar? Lo podemos evitar con un turismo sostenible, eh, con un turismo que se preocupa realmente con la conservación y con un turismo que quiere promocionar la vida salvaje, lo que queda de vida salvaje, de una manera sostenible, tanto con el entorno como económicamente, porque esto lo tenemos que tener muy claro. Si no hay un beneficio económico, no habrá conservación tú que estás en áfrica no, desde ya hace algunos años, ah, hablabas de la necesidad de preservar lo que queda de vida salvaje. estás viendo que se están adoptando medidas al respeto o, o todavía no? bueno, hemos de tener muy claro que lo que queda de vida salvaje, y es algo que me entristece comentarlo, eh, es lo que está eh, sujeto a, a parques nacionales que se, se crearon la mayoría, de años, la mayoría de ellos en los años 60. Si un parque nacional no da beneficios, no hay conservación. Por tanto, hemos de mantener un equilibrio entre lo que es turismo y visitas, sí, y conservación también. Cuando se pierde este, este equilibrio, pasa lo que visteis en este vídeo. Pero cuando se genera, cuando se crea un turismo de calidad, consciente, en el cual eh, se puede combinar la visita a parques nacionales con un turismo que sea sostenible y que además aporte eh, fondos para la conservación y para, sobre todo, la supervivencia de especies en peligro, como por ejemplo, rinocerontes, elefantes, jirafas. Mientras mantengamos este equilibrio, podremos seguir con ello. Pero África avanza. Eh, los países están desarrollando y ellos también tienen derecho a construir carreteras, también tienen derecho a, a poder comunicarse y esto lo que está haciendo es reducir los espacios de vida salvaje, sobre todo en los últimos 10 años. Por tanto, la conservación de vida salvaje pasará por espacios privados, por parques nacionales, donde se tenga que pagar para visitar los animales y esto es así. Uh -huh. eh, eh, podemos oír un debate, si nos parece bien o mal, pero esto es el futuro y ya no es el futuro, ya está pasando en muchos países. Ens has parlat d'Àfrica i jo no volia tancar aquesta connexió sense abans demanar-te que ens comentessis el que és patrimoni de la humanitat, el seu famós cràter, no? perquè Tanzània és un país també de terres molt riques i terres volcàniques. Exacte, eh, i de hecho, justament en aquestes terres és on se data el origen de la humanidad en las tierras altas de Gorongoro, donde confluyen varios volcanes. El cráter patrimonio de la humanidad es el cráter del Gorongoro, que es una de las visitas ineludibles en nuestras rutas, y es un paisaje único, de hecho se llama el Arca, el Arca, de, el, el, el Arca de Noé de África, porque en él... Eh, convive la mayor afluencia, la mayor densidad de animales salvajes del planeta. Para que os hagáis una idea, dentro del cráter del Gorongoro cabría la ciudad de París, para que, para que uh -huh. podáis haceros una idea de lo grande que es. Y en él, pues, habitan todo tipo de especies excepto jirafas, porque las jirafas no pueden, baj eh, no pueden eh, salvar el. el, el que tiene los 800 metros de desnivel que tiene la bajada del cráter, pero dentro podemos encontrar todo tipo de animales y es realmente un paraíso bello y único en el mundo. Muy espectacular, Héctor Aguilar, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre sobre el continente africano, porque esta primera recomendación de Tanzania y que vayamos Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Radio Ciudad de Badalona.